¿Qué dice el ejercicio? Que ASTAR es una magnitud directamente proporcional a la birma e inversamente proporcional a la carpa. Y tú, ¿what? ¿Qué? ASTAR, no importa, mira. Y, X y Z denotan estas magnitudes en el orden respectivo. Chamo, ¿qué significa eso? Que ASTAR, ¿ok? ASTAR sería Y en el orden que sale. ASTAR es Y porque la gente normalmente piensa que lo primero que aparece es X. No. Después te dice que birma sería X. Y después te dice en este caso que carfa, ¿ok? Carfa es Z. Aquí por si acaso quise decir birma, pero bueno, eso es cuestión de tipeo rapidito. Ahora bien, de acá, si esas son las tres magnitudes, basado en eso y basado en lo que significa directamente proporcional e inversamente proporcional, tú estableces el orden y dices cómo quedaría. Qué pena la interrupción, la explicación se está poniendo buena, pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video ingreses a nuestra página web EpsilonAcademy.com y conozcas nuestro nuevo servicio Epsilon Plus con membresías mensuales que te traen contenido completamente exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje y muchos más beneficios. Epsilon Plus es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo aquí con nosotros. Y, mira que yo puedo cambiar el enunciado. Y, aquí puedo quitar ASTAR y colocar Y. Y es una magnitud directamente proporcional a X, ¿ok? E inversamente proporcional a Z. Aquí está. Básicamente eso es lo que dice el ejercicio. Y es directamente proporcional a X. Ah, bueno, mira. Si Y es directamente proporcional a X, Y entre X me tiene que dar constante. Pero Y también es inversamente proporcional a Z. Entonces en la misma expresión, porque estamos hablando de la misma magnitud, entonces acá colocamos como es inversamente proporcional a Z, mira que es una multiplicación cuando es inversamente proporcional. Entonces tú podrías dejarlo así si quieres. O como en las opciones ya está despejado, mira que tú puedes decir de acá directamente que Y es igual a K por X dividido Z. Y aquí directamente tienes una de las opciones, ¿sí o no? Ahí está, opción C, respuesta correcta en este caso. Ahora, ojo, esto es aplicando teoría. Pues tú me puedes decir a mí, chamo, pero yo tengo que hacer todo eso en el examen. No, cálmate, vamos a analizarlo entonces con esta segunda parte que está aquí. Mira que Y es la magnitud que es directamente proporcional a una e inversamente proporcional a otra. Y mira que en todas las opciones Y está despejada. Como es directamente proporcional a X, en ese caso al ser directamente proporcional a X, tienen que estar ambas en el numerador. Entonces mira que aquí, por ejemplo, Y y X cumple, pero aquí aparece Y. Y tú dices, ¿y dónde está Z? Esta no tiene sentido, ¿ok? La opción A no tiene sentido. Mira la opción B, Y arriba y X abajo. Eso significa inversas. Mira. Una arriba y la otra abajo. Significa que son inversas. Y lo mismo pasa con la opción D. Míralo aquí. Si la A no cumple, la B no cumple y la D no cumple, por lógica es la C. Básicamente, es interpretación conceptual. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que está pasando? Atención. Tú tienes en este caso, Y es directamente proporcional a X y mira que es inversamente proporcional a Z y por eso está en la parte de abajo. Y la K es una constante de proporcionalidad. Espero que eso haya quedado claro. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.